Romina, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, pues aquí apoyando siempre al talento, ¿cómo te sientes? ¿Te recuerdas cuando tú empezabas? ¿Cómo vivías ese momento? Y ahorita, ¿qué te recuerdas? Ay, amigo, yo sigo empezando. Yo creo que cada vez es como, bueno, ya llegué aquí, pero ahora tengo que llegar acá y ahora acá. Cada vez es un nuevo comienzo y empezar y empezar y empezar. Y por eso estoy aquí, porque sé lo que cuesta, porque quiero apoyar a Dai, porque es una mujer súper talentosa, porque entre mujeres nos debemos de apoyar, porque sé lo que es ser un artista independiente, lo que cuesta, y yo feliz de poder subirme al escenario, tener el privilegio de subirme al escenario y cantar con ella. La verdad es que me emociona muchísimo. Oye, Romy, y después de me dijeron que no, ¿qué viene? Porque con esa canción la rompiste, hiciste que la gente conectara contigo, se identificara, y el ahora sí que el compromiso con el siguiente sencillo, pues es como tú dices, ¿no? Pues ya saqué el segundo sencillo. La verdad es que sí, tengo que ser honesta, no le di mucha promoción por temas de trabajo y así. Se llama Los Locos, lo pueden escuchar en Spotify. También es un tema muy motivador, pero más como agresivo. Está muy padre, está muy shakiresco. Ahí lo escuchan después. Pero seguir haciendo música. Yo creo que en esta carrera lo que importa es desde dónde viene, ¿no? Porque si yo hago música para que me vuelva a pasar lo que me pasó con Me Dijeron Que No, me dijeron que no fue un milagro en mi vida. Fue una cosa que solo pasa una vez en la vida y la valoro muchísimo y me encanta, pero yo siempre seguiré haciendo música desde lo que soy, desde lo que quiero decir. Y si a la gente le gusta, qué bueno. Y si igual tiene millones de millones, qué bueno. Y si la pasan bien escuchándola, qué bueno. Pero yo quiero hacer música que a mí me llene, que el mensaje sea importante para mí, así tenga 13 millones de reproducciones como Me Dijeron Que No o 20 mil. Pero sé que va a llegar a las personas correctas. Justo eso te voy a comentar, que tú siempre haces lo que a ti te gusta, o sea, siempre convencida, tu esencia, y no por seguir modas, no por comercial, porque sea comercial, ¿no? Y eso es lo que hace que la gente conecte contigo. Pues me gusta mucho la moda. La verdad, yo creo que de la moda lo que te acomoda. Hay cosas de la moda que también luego digo, no, hombre, eso mejor ni me lo pongo, porque para mí no. Pero sí soy una mujer que me gusta sentirme cómoda con lo que soy, que me gusta ser honesta, que no me da miedo verme vulnerable o humana ante la sociedad, ¿no? Que cometo errores y que hablo de eso en mi música, en mi arte, y que tengo miedos, y me gusta compartir en mis redes sociales cuando estoy nerviosa porque voy a estrenar, o cuando estoy nerviosa porque un ensayo y la cantada y tengo que vocalizar, y porque pues así nos pasa a todos, ¿no? Que no lo contemos o que no lo hablemos mucho es otra cosa, pero soy eso. Entonces creo que pues cuando eres así, yo creo que justo es eso lo que tú dices, ¿no? Eres tú, güey, o sea, y cuando la cagas, y te duele, te duele, o sea, qué flojera tener que estar defendiendo o imponiendo, no sé ser así tampoco. Y justo ahorita, antes de empezar la entrevista, comentabas que le estás metiendo duro al gimnasio y se ve, Romina, ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué tanto? Compártenos para los que nos da flojera. Todavía tengo el brazo guango, pero la verdad es que sí, en muchos aspectos físicos me doy cuenta de cómo he mejorado ahorita que estamos empezando otra vez ensayos en Las Estrellas Bailan en Hoy. Cosas que antes me costaba mucho trabajo, me daba mucho miedo, ahorita ya las estoy haciendo en el primer ensayo y estoy como en shock y estoy como muy orgullosa de decir, he estado haciendo ejercicio por mí, por mi salud, por mi físico, por estar bien, no desde un lugar de quiero tener este cuerpo. No, mi cuerpo es como es y ya, ¿para qué moverle? Tengo celulitis y el bracito guanguito, ya luego si le sigo dando al gym algún día me pondré super fit, pero yo siempre he sido una mujer que subo, abajo, estoy, me voy, ¿no? Pero pues ya acepté esto que soy, y lo más bonito es desde el lugar de donde viene, ¿no? Hago ejercicio para sentirme bien, para estar activa, porque me pone de buenas, porque literal es como una terapia. Por eso lo hago. Y como bien, porque necesito comer bien, porque estoy en el teatro musical. O sea, por cosas más allá de verme bien o tener un buen cuerpo. Oye, Romy, y para terminar, me gustaría preguntarte, ahorita que mencionas el campeón de campeones, cuando los anunciaron, todo el mundo quiere que repitas con Josh. ¿Sí será o no será? Sí, sí, vamos a bailar juntos Josh y yo. Por ahí anda, de hecho. ¿Sí? Y claro, sí, no. Yo creo que si no es Josh, yo no aceptaría. La verdad es que no. He visto cómo otras parejas la pasan mal, no se entienden, y Josh me tiene la paciencia del mundo,
No sé si solamente fue conmigo o así él es en la vida, pero de verdad que nunca peleamos, ni una vez, o sea, ni una, de verdad, nada. Entonces yo feliz de volver a compartir esto con él, porque además es súper rifado, le echa muchísimas ganas, se compromete como a mí me gusta que se comprometa un compañero y como yo también me comprometo. Entonces obviamente ahí nos verán próximamente a Josh y a mí en Campeón de Campeones. Y la competencia está fuerte porque Luis Fernando ya dijo que va por el bicampeonato, ¿eh? ¿Quién dijo? Luis Fernando, venga. Ay, mi Luis, la verdad es que sí, yo creo que va a pasar lo que tenga que pasar, lo que el público quiera que pase, todos, yo los amo a todos, los quiero a todos, los respeto a todos, para mí todos bailan increíble, para mí todos tienen algo bueno que sacar, que explotar, pero mi lema esta temporada es no me voy a estresar, porque yo la primera, sí, a disfrutar, si me sale que bueno, si no también, si le gusta que bueno, obviamente voy a pedir votos porque es lo que me gusta, obviamente que ojalá la gente nos apoye y nos quiera, pero la verdad es que yo me voy a divertir. Perfecto, Rufi, pues muchas gracias por todo el éxito. Gracias.